Justamente nosotros tratamos de especificarle los inconvenientes que observamos. En primer lugar, a toda la persona que se le ha dado ingreso, se le ha pedido que renuncien al trabajo anterior, la mayoría de ellos declarados en blanco, debieron pedir la baja ante la AFIP, han quedado sin las coberturas sociales, como es la obra social, la caja de jubilaciones, los seguros correspondientes, o sea que, digamos, hoy día están a la deriva. En segundo lugar, le especificamos que había mucha gente que había concursado y que había sido seleccionada por antecedentes dentro de los cargos que ellos cuestionan, lo cual, bueno, desconocía esta situación. Como también hay muchos contratados que no tienen, o sea, un mes o seis meses, tienen 5 años, 10 años, 15 años, y bueno, creíamos que no era justo de que perdieran la posibilidad de ingresar dentro de la planta con todo el esfuerzo que han hecho. ¿Y qué va a hacer la gente que queda con un contrato en revisión después del 31 de diciembre? ¿Tiene que seguir yendo a trabajar? ¿Tiene que esperar a que lo llamen? ¿Qué es lo que hace el empleado, que muchos no saben qué hacer en este momento, no? El vínculo laboral tienen que mantenerlo porque no está formada la comisión. Entonces, el mismo decreto especifica que va a haber una comisión evaluadora. Y si no está formada la comisión, ¿a dónde se van a ir a quejar? Han pasado